Muy buenas noches. Iniciamos aquí una nueva emisión de CNC Noticias. A continuación, los titulares de los hechos más destacados. Paro que realizan las diferentes organizaciones sociales se mantienen en todo el departamento araucano. Varios sectores se encuentran bloqueados. Alcalde Luis Emilio Tobar buscó una concertación con los que hacen parte del bloqueo que se realiza en la vereda Todos los Santos. CNC Noticias le muestra un panorama completo de cómo se vive el cese de actividades en los diferentes municipios. Niño fue liberado por gaula de la Policía Nacional luego que fuera secuestrado por su padrastro. Gran cantidad de licor adulterado fue incautado por las autoridades en operativos que realizan funcionarios de la Secretaría de Hacienda del departamento. Vehículo tipo turbo fue incinerado en la vía que de Arauca conduce a Tame. Hacía parte de una empresa petrolera con asentamiento en esta región. Comunidad pide administración municipal se esclarezca por qué policía cerró vía que utilizaban los habitantes del barrio Américas hace más de 20 años. Presenta la noticia, Mayra Alejandra Fuente. Saludamos a toda nuestra audiencia en el departamento de Arauca, quienes nos siguen a través de nuestros canales aliados en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Puerto Rondón. Y hoy abrimos esta emisión con la principal noticia con la que se mantiene el departamento araucano y es el paro que realizan las diferentes organizaciones. Varios bloqueos se registran en las vías departamentales. Los rumores del paro se hicieron realidad. El paro nacional convocado por los productores agrícolas del país también tocó el departamento de Arauca. Desde el pasado lunes festivo a las 00 horas se conoció la declaración de los diferentes gremios y organizaciones que apoyan la protesta. El primer sector bloqueado fue en la vía que comunica de Tame con Arauca, a la altura de Panamá de Arauca. Sin embargo, en horas de la mañana, ya varios puntos en el departamento se encontraban paralizados, entre los que figuran el sector de Caricar en Saravena y Todos los Santos en la capital araucana. Sí, efectivamente, en el día de hoy nos hemos sumado a la Jornada Nacional de Protesta, al Paro Nacional Agrario, por las medidas que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha implementado en los últimos tiempos, y que por supuesto está maltratando a la población campesina, la población pobre de este país y que está enriqueciendo más cada día a aquellos que tienen grandes sumas de dinero. Más de 300 personas se encuentran apostadas en el sector de Caño La Perra, a pocos metros del complejo petrolero de Caño Limón, donde con barricadas han bloqueado la vía. Un grupo de personas encapuchadas tiene vehículos y se encuentra el primer filtro. Metros adelante, otro grupo de jóvenes y adultos tienen otro retén, preparados para mantenerse varios días en el lugar. Bueno, nosotros hemos manifestado que esto es una protesta cívica, efectivamente ha sido cívica en el día de hoy, ha sido pacífica. Por supuesto, como toda protesta, hay que llegar a bloqueos y otras cosas que incomodan a mucha gente, pero hay que decir que todo ha transcurrido de manera normal. Mañana igualmente hay una jornada nacional y nosotros estaremos a la expectativa de lo que el gobierno nacional y el gobierno departamental de Arauca pueda hacer frente a la mesa departamental de organizaciones cívicas y populares. Está pendiente la instalación de la mesa para la discusión del pliego departamental. Se espera conformar unas mesas de diálogo con el gobierno departamental y nacional en busca de cumplimiento de un pliego de peticiones que ya ha sido plasmado con anterioridad, de los cuales los voceros de las organizaciones han dado a conocer que el mismo se ha incumplido. Bueno, terminada la jornada nacional, nosotros vamos a seguir con la jornada. Vuelvo y repito, hay en discusión un pliego de exigencias departamental que el gobierno nacional y el gobierno departamental no ha querido sentarse con nosotros. Había una fecha definida para el 1 de agosto, se dilató y nosotros quedamos a espera de una nueva fecha. Vamos a aprovechar toda esta jornada para ver si el gobierno nacional y el gobierno departamental acatan este llamado de sentarse con la mesa cívica y popular. Mientras que las autoridades adoptaron puestos de control con el fin de garantizar la movilidad por las carreteras del departamento, pero el temor de la misma comunidad
mantiene sola las carreteras. Nosotros tenemos el dispositivo necesario para mantener la tranquilidad. Sin embargo, el señor director general de la policía, el señor ministro de la Defensa Nacional, y por orden del señor presidente, enviará los refuerzos que sean necesarios para mantener el orden público en el departamento. Y es el temor el que también invade las empresas de servicio público. Las terminales de transporte mantienen sus puertas cerradas por temor que los vehículos sean quemados en las diferentes carreteras. Así vive la capital del departamento de Arauca, al igual que otros municipios. La Fuerza Pública, en especial la Policía Nacional, ha mantenido un dispositivo que permite la tranquilidad y la movilidad en el departamento de Arauca. Sin embargo, la ciudadanía se abstuvo de salir en atención a amenazas de posibles agresiones por parte de algunos manifestantes. Mantendremos el dispositivo hasta que sea necesario. El martes se dieron movilizaciones de los docentes, líderes sindicales y otros gremios que se han unido a la propuesta nacional. Vamos a seguir avanzando en esto porque no aguantamos más que se sigan pisoteando los derechos de las clases menos favorecidas, que son los trabajadores y los obreros de este país. Por ahora no se tiene certeza de si el paro se levantará o continuará. Sin embargo, la incertidumbre continúa en los habitantes que componen el departamento de Arauca. Y el alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar, buscó una concertación con los que hacen parte del bloqueo que se registra en la vereda Todos los Santos, pero no se ha logrado acuerdos, por lo que el caso será remitido al orden departamental y nacional, dice el mandatario. Por directriz presidencial, una delegación municipal se reunió hoy en primeras horas del día con los manifestantes que bloquean la vía entre Todos los Santos y la ciudad capital. Así lo manifestó el alcalde Luis Emilio Tobar. Se reporta un bloqueo a la altura de la vereda Todos los Santos, corregimiento Todos los Santos en el municipio de Arauca, el cual cuando tuvimos conocimiento en la tarde de ayer, dispusimos una comisión encabezada por parte del secretario de gobierno, a la cual asistió la Defensoría del Pueblo y asistió Cáritas Internacional, para poder oír la petición de ellos. La delegación integrada por la Secretaría de Gobierno, Defensoría del Pueblo y Personería, los cuales intentaron llegar a un acuerdo con los protestantes. Sin embargo, los voceros de los gremios manifestaron que las decisiones se toman desde el orden departamental y nacional que componen este conglomerado. Sí, lógicamente, ocurre dentro del territorio de nuestra jurisdicción. Obviamente nosotros agotamos la etapa del diálogo. Ellos dicen que hasta en la tarde no hay una razón, pero que no van a hablar de manera individual ni en el municipio de Arauca, sino con todos los municipios. El primer acercamiento buscaba eliminar los bloqueos, pero ante no llegar a un acuerdo con la comunidad asentada en las vías, el tema será remitido al orden departamental y nacional. Una vez allí, nos hemos enterado por parte del secretario que la competencia termina siendo departamental porque quieren dialogar de manera en grupo y conjunta en los diferentes bloqueos que hay en el departamento, razón por la cual creemos que vamos a informar a la gobernación del departamento de Arauca para que tome la decisión del caso. Agregó que si bien la propuesta se origina por temas nacionales, el gobierno del presidente Santos considera que desde lo local se pueden allanar el camino. Sin embargo, hasta ahora el ejercicio ha sido infructuoso. Hicimos un recorrido para ver cómo avanza el paro nacional en Arauca y cuáles son los municipios con mayor afectación. En CNC Noticias les presentamos el panorama departamental. En Saravena, más de 2.000 personas marcharon por las principales vías de la localidad lanzando arengas. En contra del gobierno nacional y su desajustado método de justicia, salud y desarrollo que viene implementando. El comercio cerró las puertas y ese es el panorama que se vislumbra en las calles. Tampoco sale transporte terrestre. El alcalde de la localidad, John Peña, dijo que hasta ahora se mantienen las autoridades alertas ante cualquier eventualidad. Ya hoy hubo una jornada de protesta por algunas calles de la ciudad, pero todo en completa normalidad, en completa calma. Se movilizan algunos vehículos y el comercio, más del 80% está con sus puertas abiertas. En caso de una alteración de orden público o algo, la fuerza pública tiene unos dispositivos activados para estar muy pendiente y todo, y pues a Dios gracias, hasta el momento está transcurriendo todo normalmente.
En Fortuna el comercio funciona a media marcha. El transporte urbano presta sus servicios de forma normal. La tranquilidad en la comunidad se vislumbra que no existe bloqueo en ninguna de sus vías. Sin embargo, el transporte intermunicipal también se encuentra paralizado. La administración podría adoptar medidas en el transcurso que avance la jornada de protesta. Acá pues no se ha visto así pues demasiado. Pues sí, el transporte público sí está en cero completamente, pero particulares sí ha habido movención. Y esta mañana pues hubo una marcha pacífica de los diferentes gremios aquí del municipio, así como el comercio, pues la mayor parte está abierta. Pues nosotros hicimos un consejo de seguridad pues tocando el tema, pero no, o sea, por el momento pues como no se han dado cosas casi con dificultades, pues la verdad que no le hemos puesto con mucha atención, pero sí voy a ver si existe un consejo de seguridad mañana para mirar en caso de las consecuencias de pronto que pueda tener esto. Uno de los municipios con poca afectación es el municipio de Tame, que mantiene la normalidad en sus labores. Sin embargo, tampoco presta servicio de transporte. En horas de la mañana se registraron marchas de los educadores. En efecto, pues el municipio de Tame, pese a tener el comercio abierto, hay parálisis en las líneas terrestres que comunican, transportan pasajeros y sobre todo hacia la zona de Saravena y Arauca. Pero hay vía, al menos de transporte particular, que la carretera que conduce a Tocorozal, por ahí se está trasladando la gente. Sin embargo, tenemos dificultad y parálisis en algunos temas, escasea, por supuesto, o mejor, no hay las líneas acostumbradas que conducen a Saravena, Fortul y obviamente al departamento, a la capital del departamento. En el municipio cacaotero de Arauquita, este es el panorama. Sus comerciantes cerraron en su totalidad las puertas y las vías son desoladoras. No existe tránsito en ninguno de los municipios que componen el departamento araucano. En horas de la mañana también se han registrado marchas con una amplia participación de los diferentes gremios. En CNC Noticias hacemos una breve pausa. Ya regresamos. Niño fue liberado por gaula de la Policía Nacional luego que fuera secuestrado por su padrastro. Gran cantidad de licor adulterado fue incautado por las autoridades en operativos que realizan funcionarios de la Secretaría de Hacienda del departamento. Vehículo tipo turbo fue incinerado en la vía que de Arauca conduce a Tame. Hacía parte de una empresa petrolera con asentamiento en esta región. Comunidad pide administración municipal se esclarezca por qué policía cerró vía que utilizaban los habitantes del barrio Américas hace más de 20 años. Para afrontar la grave situación en salud que está viviendo la niñez, se ha implementado la estrategia AIEPI, Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. La estrategia AIEPI le responde al problema a través de la educación del personal de la salud y la comunidad sobre cómo prevenir y atender enfermedades en niños y niñas de 0 a 5 años. Esta es una estrategia que contempla el derecho que tienen los niños a ser atendidos con calidad y calidez para que puedan llegar a ser adultos sanos en una sociedad que cada día tiene que mirar más hacia la infancia. El aporte social de AIEPI es incalculable. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua. ¿Y ahora qué hago?
Porque no va a la oficina del Serpa, a ver que nos puede ayudar. Tienes razón, hijo. Yo voy para allá. Buenos días, Enserpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? Enserpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio en Serpa, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. La gestora social del departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez, trae por segunda vez el Seminario Taller Integral en Estilismo 2013. Este 26, 27 y 28 de agosto, a realizarse en el Centro de Convenciones Los Libertadores. Amigos estilistas, hemos querido celebrar su día con una gran jornada de capacitación, con la presencia de grandes figuras del país, expertos en las técnicas de maquillaje, corte, peinado y coloración. Serán 3 días donde nuestros estilistas alcanzarán una posición privilegiada. Fusionando un show nunca antes visto y la oportunidad de estar entre los grandes. Inscripciones abiertas gratis. Comuníquese al celular 320-233-7316. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas: estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Hola, soy Fabiola Blanco López, niña Colombia. Gracias a mis papitos y a las vacunas, soy una niña sana, fuerte y muy saludable. Invito a todos los papitos y mamitas a que vacunen a sus hijos. Ellos estarán felices como yo. Recuerden proteger y vacunar a sus hijos contra las enfermedades de tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, rubeola, paperas, hepatitis B, fiebre amarilla, neumonía y hepatitis A. No olvides llevar el carnet de vacunación. Porque todos los días son días de vacunación. Acércate al Centro de Salud e IPS. La vacunación es una responsabilidad compartida. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Ah, son gratis. Invitan Gobernación de Arauca, Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. Gracias por continuar con nosotros. Esta emisión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Puerto Rondón. Niño fue liberado por el Gaula de la policía luego de que fuera secuestrado por su padrastro. El menor fue llevado como presión ante problemas sentimentales de sus padres. Un menor de 5 años que había sido raptado la noche del domingo pasado en el municipio de Arauca fue rescatado por el Gaula de la policía horas después de su secuestro. El pequeño, según la unidad policial, fue raptado por un hombre que pretendía a la madre del menor y este, al rechazo, decidió en un momento de descontrol llevarse al niño para presionar a la mujer. Según las autoridades, tan pronto la madre del pequeño instaló la denuncia ante el Gaula, la unidad especial contra el secuestro inició una investigación dando con el paradero del hombre, quien tenía en su poder al pequeño, en el sector de la vereda La Salla. La madre del menor y el presunto secuestrador habrían sostenido una relación sentimental. Sin embargo, la mujer tomó la decisión de no continuar con el hombre, lo que motivó a que este raptara al infante. Frente a lo hecho, el hombre tendrá que responder ante las autoridades por el delito cometido. Gran cantidad de licor adulterado fue incautado por las autoridades en operativos que realizan funcionarios de la Secretaría de Hacienda Departamental. La Oficina de Hacienda Departamental realizó durante el fin de semana un importante recorrido a los lugares donde se desarrollaron fiestas, entre los que se destacó Tame, con el fin de evitar la venta de licor de contrabando y adulterado. El grupo de rentas que conforma
producto del convenio de la Federación Nacional de Departamentos con la Gobernación de Arauca, pues estuvieron pendientes en el desarrollo de la feria del municipio de Tame, en lo cual pues tuvieron, digamos, una actividad muy importante, una aprehensión de 323 unidades entre licor adulterado y licor de contrabando. Los operativos, en compañía con la fuerza pública y expertos en el tema, se desarrollaron en establecimientos comerciales, incluyendo la caseta oficial de las fiestas, donde se venía comercializando alguno de esos productos. De las 323 unidades, 40 unidades eran de licor adulterado, el cual ya fue enviado al laboratorio de la unidad de salud, pues para el trámite respectivo y la confirmación del grado de adulteración. Lo preocupante de ello es lo que he insistido siempre, la salud de los araucanos. ¿Qué hubiera sucedido si esas 40 unidades de licor adulterado hubiesen sido consumidas por personas? Estaríamos hablando que alrededor de 80 personas, un promedio de 2 personas por botella que hubiesen consumido, que a veces es más. Entonces, ¿cuántas personas estarían en este momento intoxicadas o perdiendo la visión o quizás quedando ciego en totalidad? Ese tema pues es muy preocupante. Se ha entregado una serie de recomendaciones a los comerciantes con el fin de evitar inconvenientes judiciales. Por otra parte, pues tenemos que decir que las botellas adulteradas son de aguardiente y que tienen el sello de la FLA, algo pues también bastante preocupante porque es muy confuso para el consumidor. De esas unidades, por ejemplo, digamos en cervezas, entre varias cervezas importadas, 14 unidades, Heineken alrededor de 30 unidades, Smirnoff 95, whisky 22 unidades, o sea, que es bastante. Lo que había dicho en otras ocasiones, pues está incursionando mucho en el licor de alta gama. Y el resto de unidades, pues en vinos y aperitivos. O sea, si nosotros vamos a ver, pues hay de todas las denominaciones de licor pues adulterado y de contrabando. En CNC Noticias hacemos una breve pausa. Ya regresamos. Para lo que realizan las diferentes organizaciones sociales, se mantienen en todo el departamento araucano. Varios sectores se encuentran bloqueados. Alcalde Luis Emilio Tobar buscó una concertación con los que hacen parte del bloqueo que se registra en la vereda Todos los Santos. CNC Noticias le muestra un panorama completo de cómo se vive el cese de actividades en los diferentes municipios. Niño fue liberado por gaula de la Policía Nacional luego que fuera secuestrado por su padrastro. Gran cantidad de licor adulterado fue incautado por las autoridades en operativos que realizan funcionarios de la Secretaría de Hacienda del departamento. Vehículo tipo turbo fue incinerado en la vía que de Arauca conduce a Tame. Hacía parte de una empresa petrolera con asentamiento en esta región. Comunidad pide administración municipal se esclarezca por qué policía cerró vía que utilizaban los habitantes del barrio Américas hace más de 20 años. Gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez, trae por segunda vez el Seminario Taller Integral en Estilismo 2013. Este 26, 27 y 28 de agosto, a realizarse en el Centro de Convenciones Los Libertadores. Amigos estilistas, hemos querido celebrar su día con una gran jornada de capacitación, con la presencia de grandes figuras del país, expertos en las técnicas de maquillaje, corte, peinado y coloración. Serán 3 días donde nuestros estilistas alcanzarán una posición privilegiada. Fusionando un show nunca antes visto y la oportunidad de estar entre los grandes. Inscripciones abiertas gratis. Comuníquese al celular 320-233-7316. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel.
La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. Instituciones de salud y profesionales independientes que presten servicios de salud deben cumplir con el Sistema Único de Habilitación. ¿Sistema Único de Habilitación? Sí, los requisitos mínimos de calidad obligatorios establecidos para cada uno de los servicios de salud. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, profesionales competentes e instalaciones apropiadas con los servicios requeridos para atender a los usuarios, sin riesgos, en las condiciones adecuadas y con calidad. ¿Quién vigila que esto se cumpla? Las Secretarías de Salud. ¿Y cómo se puede saber si están cumpliendo con la habilitación? Por el distintivo de habilitación, que debe estar visible para cada servicio. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿Quién lo ordena? El Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. ¿Y si los usuarios encuentran sitios en donde ofrecen servicios de salud, pero no tienen el distintivo de habilitación, qué pueden hacer? Lo indicado es acudir a instituciones que cumplan esa obligación, porque garantizan una atención en condiciones más seguras, pero también pueden hacer algo más. ¿Qué? Ayudar a hacer cumplir esta norma. ¿Cómo? Informando a las autoridades de salud de los municipios y departamentos. Ah, bueno. Y más vale no correr riesgos con quienes ofrecen servicios de salud sin tener el distintivo de habilitación. Tal cual. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias por continuar con nosotros. Ahora también puede ver nuestra señal en vivo a través de la página en internet www.canalcncarauca.com o si lo prefiere, escribirnos a nuestra cuenta en Facebook Canal CNC Arauca. Un vehículo tipo turbo fue incinerado en la vía que de Arauca conduce a Tame. Hacía parte de una empresa petrolera con asentamiento en esta región. Durante el pasado fin de semana, un vehículo tipo turbo fue incinerado en la vía que de Tame conduce a la capital araucana, cuando según las autoridades, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta portando armas cortas procedieron a bajar el conductor y prenderle fuego a la cabina del automotor. Según fuentes extraoficiales, el vehículo prestará sus servicios para la compañía petrolera Rex y que realiza trabajos en ese sector del departamento araucano. Comunidad pide a la administración municipal se esclarezca por qué policía cerró vía que utilizan los habitantes del barrio Las Américas hace más de 20 años. Le salió dueño hasta el parque infantil en Habla la Comunidad. Habla la Comunidad, donde usted es el protagonista. CNC Noticias abre el espacio a la comunidad. Habla la Comunidad. Preocupada se encuentra la comunidad del barrio Las Américas con el bloqueo de esta importante vía que viene utilizando hace más de 20 años y que la policía bloqueó.
Lo cual quiero representar a esta comunidad para decirle que nos están perjudicando con el cierre de la vía de la calle 19, con el cierre del parque infantil, donde ayer precisamente habían 22 niños jugando en el parque infantil y la policía se tomó la atribución de cerrar el parque infantil, quitándole el derecho a los niños de la recreación, el derecho a la vía, la libre movilización. Se busca que no se perjudique la comunidad, pues hasta el parque infantil entraría en las pretensiones de la fuerza pública, por lo que han hecho un llamado a la administración con el fin de que se esclarezca el caso y que perjudica un gran número de los habitantes. Queremos que las entidades a las cuales pertenezca, municipales, gubernamentales, o sea, el señor de planeación, el director de planeación, para que se acerquen y por favor no le den solución a este problema. Se está perjudicando a toda una comunidad. El Consejo Municipal se ha comprometido a realizar una visita al lugar con el fin de exponer el tema en debate y buscarle una solución. Hace 25 años tenemos esta vía y la policía nos sale con unos documentos de que ellos tienen propiedad y cerraron la vía, ya cerraron la vía como pueden ver ahí, y tienen otro trazo que van a cerrar el parque infantil y todo lo que es la calle 18. Quedamos cerradas la calle 18 con la calle 19, quedan completamente embotelladas. Necesitamos que nos le solucionen, que se acerquen las entidades, el Consejo Municipal, las autoridades municipales y departamentales. Hasta aquí nuestro informativo de noticias. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.